Digo, vos podés ayudar desde tu casa y quienes más lo necesitan, obviamente, van a ser los destinatarios de esta gran campaña en PLX. Si tenés ropa de abrigo para donar, tenés que enviar un mensaje que diga yo dono al 351-859-0858. Hacelo ya. Hay mucha gente que está ahí abriendo los placares, viendo cómo viene la ropa de invierno, y hay seguramente alguna que vas a dejar de lado. Y a muchos les sirven. Mensaje que diga yo dono. Sí, y vamos a buscarla a tu casa. Obviamente, 351-859-0858. Y nosotros la pasamos a buscar. La fecha es el viernes. Este viernes se pone en marcha la campaña durante toda la programación. Una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero. Obviamente también hay dependencias en el norte de la provincia. Hay que ser claro en esto. Yo dono al 351-859-0858. Se necesitan abrigos para todos los talles y juntos todos los vamos a conseguir. En momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Esto es Pulso, que te acompaña siempre. Yo dono al 351-859-0858. Se acerca el invierno y en medio de la cuarentena podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Activamos la campaña Das Abrigo, una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Si tenés ropa de abrigo para donar, mandanos un mensaje que diga yo dono al 351-859-0858 y nosotros vamos a pasar a buscarla. En momentos difíciles, nos unimos más que nunca para abrigar. Esto es Pulso. Te acompañamos siempre. Un rayo de luz. Así sí, 2:43. Chicos, hay un debate en las redes sociales sobre el mate. ¿Vos sos de tomar mate, Coqui? Sí, pero dulce. Pero sos individualista porque... No lo puedo tomar amargo. A partir de la cuarentena, justamente esas cosas van a dejar de ser un debate, porque dicen, no, a mí me gusta amargo, a mí dulce. Yo antes de la cuarentena ya tomaba mi propio mate, porque tiene una explicación. Sí, el otorrino me dijo, no, evita, porque yo, a mí una vez, estoy completamente segura que me contagié a través del mate, me dio un cuadro así, tremendo, de gripe y de... Pero sí, el mate lleva y trae cositas. Y cuando estaba en una obra de teatro, les dije a mis compañeros, no es de mala ni de... No se lo tomen a mal, pero yo tengo mi propio mate. Bueno, ahora no vas a tener que explicarle a nadie ni dar explicaciones sobre no compartir el mate, porque dice que con esto de la cuarentena ya se va a instalar culturalmente... de que el mate es individual. Incluso vos podés con un termo ir con amigos, cada uno su mate. Pasa que más allá del corona, de verdad se transmiten cositas con el mate. Ajá. Incluso hasta con... Vos decís, bueno, es mi mamá, pero bueno, tu mamá, qué sé yo, es otro ser humano. Sí. Hoy se transmiten cositas. Igualmente escuchaba a Jonah Cloner, que contaba a la mañana, en Pura Verdad, que la yerba mate es de los productos que aumentaron sus porcentajes de venta. Sí, en este momento. Bueno, puede ser por eso, como ahora ya es individual, cada uno se compra su yerba para mucho, su mate. Mucho mate dando vuelta. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Marco? Porque vos sos de compartir el mate. Yo tomo mate y me gusta compartirlo, sí. Bueno, pero no me gusta compartir con cualquier persona que no conozco. Ah. Es brava la yerba, les tiro un dato. Viene un despolvorizador, creo que se llama. Si yo no te conozco, no te para quitarle un poco, para receta casera. Sí. Tienen que colar la yerba un poquito. Colar, ¿qué pasa? De un paquete entero te queda medio paquete. Pero el polvo de la yerba es lo que te produce tanta acidez y lo que te hace... Yo lo tengo prohibido, por ejemplo, porque yo tengo reflujo. Pero el médico me dijo, si te tomas un mate de día, trata de no acostarte al toque, a dormir la siesta. Es verdad que te da una sensación un poquito de... Vienen ya hierbas antiácidas que son ricas, pero es como que si le sacan un poco el polvo, queda como lo más puro, los palitos, del mismo sabor, pero es más sana. Qué fuerte. Viene un aparatito despolvorizador, pero ustedes háganlo con colado. Y acá estaba viendo a Mica Tinelli. La vuelta al mate. Ya. Mica Tinelli está de novio con un chico, Lisandro López, parece, que es jugador de fútbol. Porque dice: ya te digo. El mate de la discordia entre Micaela Tinelli y Lisandro López. Parece que lo muestra. Antes eran como bronce, los jugadores, todos salen con jugadores. Sí. Ahora compartió la hija de Marcelo. Que estaba en un conflicto, entre comillas, que tuvo ella con Lisandro López a la hora de tomar mates. Mica le preparó unos mates en uno
con un escudo de San Lorenzo y él no lo tomó. Él es de Boca, ¿no? Y él tiene el termo de Boca. Esto colabora con aguante el tema ciclón de la individualidad, ¿no? Dice, no, yo no te tomo en un mate que tenga un escudo de un equipo que es contrario al mío. Lo que acaba de hacer Lisandro, voy a escracharlo, es un montón. Me hizo el mate a mí y otro a él, y encima se trajo termo de Boca. Se escucha a Micaela contar entre risas, claro, y no quiere tomar un mate de San Lorenzo. No, se están de novios desde septiembre pasado y en febrero ya estaban pensando en tener un pibe. Qué okay, rápido. Como septiembre que no es que otro muy... En septiembre tú fuiste mío. Son chiquitos. Sí. Hace poco, no es como Pampita que dijo, lo conocí, a los tres meses me casé, porque ya está, viste, ya son grandes, cuarentona, como lo decís, listo, nos casemos. Pero son jovencitos. Pero de Pampita también fue rápido. Sí. Yo y no encima se le están fundiendo los restaurantes, ¿no? Al marido. Pobre. Se va a quedar sin plata, Pampi. Pero bueno, ahora el mate parece ser, en vez de un elemento... Un roviral. Un elemento para compartir, parece que va a ser un elemento para desunir. Porque ya, un lado por el tema del fútbol, y ahora también va a ser individual, chicos. Nada de compartir el mate ni la bomba. Ay, pero ¿cómo? Pero es así. Pero hijo, te traje un Mario para comprar. Si no paran de reír, es buena señal.